pregunta sobre medidas realizadas por el Estado y actuaciones previstas para la reconstrucción de Lorca tras los seísmos del 11 de mayo de 2011, que formulará la señora Aquilino Artero. Gracias, señor presidente. Señor consejero, han transcurrido más de 3 años de aquel triste 11 de mayo del 2011 en el que unos fenómenos naturales casi destruyen totalmente la hermosísima ciudad de Lorca. Como usted sabe, porque ha sido testigo activo, han sido 3 años de dificultades, de problemas y de lucha activa en cualquier momento. 3 años con muchas dificultades, pero que nos han dejado cosas también agradables, como el comprobar con admiración el ejemplo de entereza, de madurez, de afán de lucha, de superación del pueblo de Lorca y de la región de Murcia, que nos ha ayudado en todos los momentos. Han sido momentos también, en estos 3 años, en donde hemos podido comprobar con satisfacción lo beneficioso que es la correcta y completa colaboración entre las administraciones públicas. El ejemplo es Lorca, la colaboración entre la administración municipal, autonómica y del Estado ha dado sus frutos. Aunque el objetivo de esta colaboración sea tan dificultoso, tan difícil de conseguir por lo amplio de la catástrofe que Lorca estaba viviendo, eso se está consiguiendo y Lorca se recupera. Prueba de ello lo dejó usted constancia en esta misma Cámara, en el monográfico que hace muy poco tiempo que se celebró, en el que en su completa y detallada intervención dejó constancia de que Lorca se recupera y que además lo hace a buen ritmo. Pero, señor consejero, mientras que haya un solo lorquino que se sienta afectado por ese fatídico fenómeno natural que vino a destruir Lorca, nosotros no podemos bajar la guardia, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por eso, señor consejero, hoy le pregunto al Grupo Popular qué concepto, qué opinan, qué se va a hacer desde el Consejo de Gobierno y desde el Estado para seguir apoyando la recuperación total de Lorca. Muchas gracias. Gracias, señora Aquilino. Señor consejero. Señoría, con la venia, pues seguir invirtiendo, seguir trabajando, seguir luchando, seguir firmando convenios y, sobre todo, atendiendo a los ciudadanos más desfavorecidos. Ya dije en ese monográfico que la protección de los más desvalidos no es patrimonio de nadie, que es un logro de la democracia y que, indudablemente, el Partido Popular va a seguir trabajando, este grupo y este Gobierno, por la total recuperación de Lorca. El día 11 yo pude presenciar en directo una ciudad desolada, totalmente destruida, y en mis distintos viajes a Lorca veo una ciudad totalmente recuperada. El Estado ha intervenido en Lorca desde el año 2012 hasta junio de este año con una inversión de más de 740 millones de euros. La comunidad autónoma va a invertir aproximadamente casi unos 300 millones de euros. Pero es que el día 24 firmábamos el plan de vivienda por importe de 51 millones de euros en Madrid, entre el presidente de la comunidad autónoma y la ministra Pastor, con una especial incidencia en Lorca. Dentro de unos días vamos a firmar un nuevo convenio de 32 millones, tenemos otro pendiente y además tenemos la previsión de los presupuestos generales del Estado. Pero es que de esos 740 millones que yo le decía, 466 ha sido indemnizaciones satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros. En el año 2014 los presupuestos generales del Estado incluyeron una partida de 60 millones de euros más una dotación complementaria del consorcio de otros 24 millones de euros, 27,5 millones invirtieron el Ministerio de Fomento e Interior para la rehabilitación, reparación y reconstrucción de viviendas, alquileres, reposición de enseres y locales de comercio, casi 30 millones de euros el Ministerio del Interior y de Defensa para atender emergencias con relación a daños materiales y de protección civil, así como para la construcción de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil. 25 millones se invirtieron en el patrimonio
patrimonio histórico-cultural de Lorca, 30,5 para los planes de dinamización del comercio, industria y turismo, 41 millones para los beneficios y bonificaciones fiscales que han sido prorrogados, 4,6 millones para indemnizaciones de prestaciones por desempleo, 21,4 millones para préstamos ICO y 20 millones que incluyen la aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo a Lorca para gastos de emergencia. Es más, en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos generales para el año 2015 se prevé una inversión de 2 millones con cargo al SEPES, con una primera anualidad en el año 2015 que va a permitir la construcción de 40 viviendas y también una aportación de 1,7 millones con una primera aportación o anualidad en el año 2015 de 600.000 euros para la rehabilitación de la iglesia de Santa María y su entorno. Además, recientemente se ha aprobado dentro del plan de vivienda el área de regeneración en Lorca, que también va a afectar en cuanto a su proyección económica a otros municipios, pero que en Lorca va a afectar aproximadamente a más de 800 hectáreas, un total de 9.000 parcelas y que va a posibilitar la rehabilitación de 335 viviendas y la construcción de otras 74 viviendas en el municipio de Lorca. Con este acuerdo se destinarán más de 9,7 millones de euros a fomentar la regeneración y renovación urbana en la ciudad de Lorca, de los que 2.791.429 son aportados por el Estado y 200.000 euros por la comunidad autónoma. El resto será de financiación privada. En definitiva, trabajo, esfuerzo, presencia en Lorca y, sobre todo, preocupación, como dice usted, por los más débiles, por cualquier lorquino que tenga un problema, puesto que el Gobierno lo que hará y lo que está haciendo es resolverlo. Gracias, señor. Pregunta sobre...